Está Okay, grabando. Let's start with the class. So that is about should, negative and positive, negative and question. Okay, so remember that the structure. There is affirmative sentence. That is negative sentence. Now, look at the structure of the question in modal verb. Modal verb, noun, verb, main verb, and complement. Okay. For example, ya que estamos aquí con este ejemplo, sigamos la estructura. Dice modal verb, ¿verdad? Dice modal verb, ¿no? Entonces ponemos should. Should. ¿Ya? Al lado dice noun o pronoun. En este caso sería Dana. ¿Ok? Continue. Main verb. What is main verb? Pay. Pay attention. Complement. To the class. To the class. And the? In English. No lo sabe. Okay. Question mark. Question mark. Okay. Signo de interrogación. ¿Ya? Ahora sí. Volvemos acá. Las mismas personas que estaban. ¿Quién era que faltaba? Me acordé de Jorgen y de... ¿Otra de Ana y Cielo. ¿Y de Angelina? Angelina. Mark. ¿Ya? Ah, ya, era Dana, era Cielo y era Daniela. Ya me acordé. Ahora, vamos de nuevo. Dana, ¿cómo conviertes esta oración en positivo? Matthew should eat vegetables. Ya, pero está all no do. Es lo mismo. ¿Qué le borras ahí, en ese caso? Quieres convertirla en afirmativa, acuérdate. Le borré el not to. Solo el not. ¿Ya? Porque el verbo es O2. O2. ¿Ya? Muy bien, Dana. Ahora sí, por lo menos respondió. Cielo, continuo. ¿Cómo sería aquí? Convertirla en afirmativo. Cielo, ¿qué pasó? Lima, si prendes el micrófono sería el éxito. Yo, profesor, yo quiero. Sí. Yo, profesor, ya sí. Yo, profe Cruz. Yo, profe Lima. Yo, Colombia. No entiendo, Cielo, porque de todas las participaciones no puedes participar. Solo te escucho el presente y nada más. No entiendo eso, la verdad. Positivo. Matthew, should you exercise? Very good. Fiorella. Esta, Matthew shouldn't eat fruits. Egg. Profe, ahí le pone el egg. ¿Cuál soy yo? Le pongo el egg. Show. En show. No entiendo. Borro, añado, quito, no entendí. Añade, profe. Añado, ¿qué añado? A
Acuérdate que shouldn't es contracción de negativo y te estoy pidiendo que hagas positivo. Yo, profesor. Profe, no se lo miro. ¿Cómo que lo veas así? Mira, Fiorella. Está así. Should not. ¿Cómo lo hago en positivo, Fiorella? ¿Qué lo convierte en negativo esa oración? ¿Qué lo convierte en negativo? Para todos. Not. Y si quiero convertirlo en positivo, ¿qué debo hacer? Ya está. No entiendo en qué se confunde, pero bueno, vamos a volver a repetir. ¿Ya? Como acá, en esta oración, pongamos Fiorella de ejemplo. Fiorella is not. Ah, no, perdón. Fiorella should not drive a car. ¿Ok? Fiorella should not drive a car. En positivo, ¿qué hago? Fiorella should. Eliminar el no. Very good. Fiorella should. Se le pone la knock. Drive a car. ¿Y en question? Fiorella drive a car. Y el question mark. El question mark. Very good. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo esto se trata? Ah, por si acaso, me lo estaba olvidando. Como esta pregunta es, ¿should Fiorella drive a car? Es como un yes or no question. ¿Se acuerda de las preguntas yes or no question? ¿Ya? ¿Cuáles son las posibles respuestas? Ya están contestadas. ¿Nosotros ya hemos hecho alguna recomendación o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo evitar el coronavirus? Ah, el coronavirus. Sí. Vamos con la siguiente. Cha-cha-cha-chan. Vamos con esta. Recommendations to this man in order to lose weight. ¿Ok? Lose weight significa perder peso. ¿Cuáles serían las recomendaciones del curso de séptimo B para que este señor baje de peso? Comer sano. Profesor. In English. Profesor, yo, Lima. He should eat vegetables. Very good. He should do exercise. Bueno, es lo mismo, o sea, bueno, no es lo mismo. Porque puedes hacer ejercicio en tu casa. He should go to the gym. Very good. He should dance. He should eat fruits. Usen el shouldn't también. Eat fat food. Nada más. Se nos acabaron las... He shouldn't go to the McDonald's. ¿Cómo? He should. He shouldn't. ¿Ya? Go to the McDonald's. Go to McDonald's. Very good. Go to McDonald's. Very good. ¿Qué más? He should drink more water. Very good. He should drink more water. ¿Cómo se dice?
¿cómo se decía comida chatarra? She should drink fever. Drink much, much water. Comida chatarra, fast food. He should not eat fast food. ¿Qué más? He should drink fever. He should eat healthy. Eat healthy, very good. Eat healthy. Profesor, mi oración ya se la mandé por el chat. Pero dígala, dígala, dígala. He should eat more vegetable and less vegetables. Ya lo dije. Te lo corregí a Lima. Vegetables. Para todos. Vegetables. Ok. Y ya está. Este. Yelena. Ella. Pero es lo mismo, pues. Estoy diciendo que coma vegetales. Le está agregando una diferencia. Bueno. Pero sería la misma oración. And unless young. In the room every day. ¿Qué corrector? Less junk food. Ya. ¿Cuál me habían dicho? He should run every day. Every day, very good. ¿Qué más? Falta uno. ¿Qué quieres decir, Lima? Dieta. Sí, profe. He shouldn't drink soda. Very good. Shouldn't drink soda. And he should eat live food. También. Bueno, ya estaba healthy con el que dijo Jorge. He should eat healthy. Okay, very good. And this one, recommendations to avoid the sadness. ¿Se han visto esta película? Sí. Ya. Entonces usted me va a entender qué es sadness. Tristeza. Very good. Tristeza. Vamos a dar recommendations to avoid the sadness. Let's start. He should wash carton. He should watch cartoons. Ya, yeah, muy bien. Ella no es hombre, es mujer. Ah, es cierto, perdón. She, excellent. Muy bien, Mary. She, ¿qué más? She should play with toy. He should play with friends. Yeah, very good. Continue. He should have a better social life. Professor, he should play soccer. He should play soccer. Muy bien, Angelina, no le entendí. ¿Qué dijo? She should. He should hate on the bitter social hate. Life. Hate. ¿Qué hate? No sé la verdad. Bitter. Bitter. Profesor. He should play video game. Ya. No me usen tanto play. Tres plays. Está triste, profesor. Bitter social life. High and bitter social life. She shouldn't cry so much. She should dance. She should be happy. She should dance. Bueno,
Yes. She should. Who said shouldn't? He should go to party. Bueno. She should go to parties. Yeah. She should listen to music every day. She should listen music every day. ¿Qué más? She should have on the digital social. She should be happy. She should be happy. O sea, o sea, está bien, la estructuralmente está bien. O sea, pero ¿qué le vas a recomendar? O sea, está diciendo, ella está triste. Bueno, le recomiendas que esté feliz. O sea, ¿qué, pues? No le estás ayudando en nada, pues. Debería tener una mejor.